momentos, pero entonces yo estoy grabando también la presentación en Zoom para luego podérselas compartir. De igual forma, los que están conectados en Facebook no van a ver la presentación, me van a ver a mí con toda la mesita de cosas que tenemos en este momento. Los que están por Zoom sí van a ver la presentación. Entonces no se preocupen, yo la presentación de igual forma se la voy a compartir y estoy dejándola grabada por si alguna persona se quedó sin entrar en Zoom y demás. Pasamos el nuevo enlace y demás, pero así es esto la tecnología. Entonces, Ama, me confirma cuando ya le logres pasar el nuevo enlace a David y vamos a dar inicio entonces en esta tarde de sábado. Verán, mil disculpas por la demora, pero de verdad no quiso el Zoom de lanzarse con el Facebook, ¿ok? Bueno, para dar inicio al día de hoy, bueno, tenemos muchas personas conectadas, ya en el Zoom estamos llegando a 50, y en el Facebook, chiquillos, no veo, porque tengo el celular allá grabando, ¿verdad? Entonces jamás voy a ver, está muy largo, pero bueno, hay bastantes conectados, gracias a Dios. Dejen su código, dejen su nombre, cuéntenos desde dónde nos acompañan este sábado, para que puedan aprender y además poderles saludar, ¿ok? Bueno, perfecto, vamos a ir pasando. Yo aquí estoy compartiendo en Zoom y de paso voy leyendo la información. Primero, antes de iniciar, les quería contar que el día de hoy tenemos un taller de aromaterapia, pero lo vamos a dar en forma de tips de cómo aplicar los diferentes aceites esenciales en casa. Por eso es que ustedes ven toda esta logística aquí que tengo armada, ¿verdad? Botellas y demás por todo lado, porque vamos a aprender a sacarle el máximo provecho a nuestros aceites esenciales en casita. ¿Ok? Entonces quería empezar contándoles de nuestra gran familia Sweet Juice, ¿verdad? Que es una fábrica que se fundó por Uli Juicevich en 1930. Ya tenemos 90 años en el mercado y actualmente está en manos de la tercera generación de la familia Juicevich. La fábrica central se encuentra enclavada en los Alpes suizos y los productos se formulan y se desarrollan en Suiza. Tenemos dos plantas de elaboración de última generación, una está en Parsinghausen y otra está en General Rodríguez en Argentina. Entonces tenemos tanto en Suiza como en Argentina planta. ¿Okay? Estamos presentes en más de 35 países y además contamos con un equipo único de maestros talénicos que trabaja en conjunto con el Departamento de Investigación e Innovación Científica en la creación de nuevos productos y de nuevas cosas. Incluso no solamente son nuevos productos, sino también nuestra empresa innova en lo que es nuevas formas de llegar a las personas. Ahorita se están creando nuevas guías para hacer encuentros de bienestar. Y van a ver que vienen un montón de cosas lindas para hacer la parte de innovación en nuestro mercado. ¿Ok? ¿Cuántas personas tenemos conectadas en Facebook, amor? Y si hay alguna pregunta, le va a tocar leérmela porque de aquí jamás voy a leer. En la vía logro leer. ¿Ok? Acá en Zoom hay varias personas conectaditas. Ahí nos están dejando sus mensajes. Bueno, excelente. Muy bien. Ahí, disculpa más bien por el cambio del Zoom, pero bueno. Ahí después vemos qué fue lo que pasó. Estamos presentes en más de 35 países, como les comentaba, entonces de verdad que es un gran, gran privilegio. Ahora vamos a hablar un poquito de aromaterapia, ¿verdad? Entonces la aromaterapia se basa en los aceites esenciales, que son estos que están por acá, estos aceites esenciales que son chiquititos, estos son, y la aromaterapia se basa, ¿verdad?, en una terapia muy antigua que combina el uso de aceites esenciales aromáticos con el fin de promover la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones, restituyendo el equilibrio y la armonía interior del individuo. Los aceites esenciales aromáticos tienen la capacidad de brindar beneficios físicos, como así también beneficios emocionales y psicológicos positivos. Los aceites esenciales se evaporan al aire cuando se exponen al calor o bien son absorbidos por la piel al ser aplicados mediante diferentes vehículos o soportes de acuerdo al método de aplicación elegido. ¿Ok? Entonces vean que tenemos varias formas, ¿verdad?, de poder aprovechar nuestros aceites y todos los beneficios que nos brinda esta terapia a través de los aceites esenciales. Ahora, algo muy importante. Estos aceites esenciales, por supuesto, tienen que tener obviamente algún estándar o alguna calidad o algo que por supuesto nos ayude a poder que realmente funcione. Entonces,
vamos a hablar de los aceites esenciales de Just. Tenemos que son el alma de la planta. Una gota de aceite esencial equivale aproximadamente a 3,5 kilos de la planta y además son 100% naturales y puros. Además son orgánicos. Just trabaja con las plantas desde el país de origen para así asegurarnos la máxima calidad. Por ejemplo, la lavanda viene de Francia y de ahí es que Just tiene su materia prima para poder producir lo que es aceite esencial de lavanda. Además tenemos que son volátiles. ¿Esto qué significa? Si usted un aceitito lo deja destapado, le va a pasar que se va a evaporar, por decirlo así. Cuando llegue, ya no va a oler igual y además probablemente ya no le quede ni la mitad del frasco porque ellos son volátiles. Adicional, son micelizados. Esto es, si usted quiere, puede hacer la pruebita. Que nuestros aceites, al tener las partículas tan pequeñitas, se absorben a través de la piel y básicamente en 5 minutos está en todo nuestro torrente sanguíneo. En 20 minutos están absolutamente ya en todo nuestro cuerpo. Entonces, si usted quiere, puede agregar una gotita de aceite esencial, se la pone aquí en el antebrazo, lo cierra y lo dejan ahí un ratito y ahorita van a ver qué es lo que pasa con el aceite esencial. ¿Ok? Yo me puse bergamota, ¿ok? Para ponerme feliz. Cuando a veces las cosas no le salen bien, uno se pone un poco estresado, entonces podemos usar bergamota, ¿ok? Amor, tenemos bastantes conectados en el Facebook. Ok, genial, genial. Muy bien, buenísimo. ¿Y logras hablar con David? Ahí me cuenta, bueno, por dicho estoy grabando, chiquitas, no se preocupen, aquí algo hacemos. Todo va a salir bien. Bueno, hay un montón de personas acá conectadas, dejen su código, dejen su nombre, es súper importante para que se les confirme el encuentro de bienestar del día de hoy, ¿ok? Yo les me puse una gotita de bergamota acá, ustedes lo hicieron en casa, ¿qué pasó? Revisen. Yo reviso y resulta ser que ya no tengo absolutamente nada en el brazo. Voy a pasarme la muñeca así, ¿verdad? Lo voy a oler ahí y él nos ayuda, obviamente, a tener felicidad, tranquilidad. Y como ustedes notaron, no quedó absolutamente nada de grasa, no quedó aceite esencial por fuera, porque él, como es micelizado, el agua y el aceite se logran mezclar y se penetran a través de la piel y se van por el torrente sanguíneo y hace la función que necesitemos, ¿ok? Bueno, eso es micelizado, así de sencillo. Por eso es que cuando ustedes se ponen el aceitito en las sienes, detrás de las orejitas, en la nuca y demás, notarán que no queda graso. Usted ratito dice, ay, mira, qué simpático, me puse aceite, pero no se siente grasoso. Esto es debido a que el aceite es micelizado. Y por último, tenemos calidad farmacéutica. ¿Por qué es tan importante la calidad farmacéutica? La calidad farmacéutica nos indica que ha sido avalado por la farmacopea, tanto estadounidense como de la Unión Europea. Entonces, realmente es muy importante y además, a nivel de Costa Rica, tenemos lo que es la aprobación por el Ministerio de Salud. Entonces, nuestros aceites esenciales tienen que ser certificados para yo poder decir, por ejemplo, que esto es un aceite 100% puro de geranio. Yo para poder decir eso, esto tiene que haber pasado por una serie de estudios, entre ellos, por ejemplo, se le hace un estudio o una prueba que se llama huella digital, ¿verdad? Que es la huella de identidad del aceite, en donde, en efecto, yo no puedo decir que esto es geranio y a la hora que le hagan la prueba, por ejemplo, sea aceite esencial de limón o que tenga alguna adulteración. A través de ese estudio se dan cuenta que de verdad el aceite venga 100% puro, ¿ok? Entonces también por esa misma calidad es que nuestros aceites entran en la parte curativa y son tan eficaces. Ok, bueno, ya les di la parte de la compañía, de la aromaterapia y de lo que son los aceites esenciales. Si hasta aquí usted tiene alguna duda, pregúnteme. De verdad, con mucho gusto, ahorita el Rigo nos puede ayudar a leer las preguntas. Y si no llego a la hora, voy y reviso la grabación y les contesto ahí, ¿ok? Y los que están acá en Zoom, si tengo la compu más cerquita, entonces aquí sí puedo ver fácilmente en el Zoom, ver a los que están conectados y si hay alguna pregunta, ¿ok? Entonces, algo muy importante es que Just es para toda la familia, incluyendo mascotas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las dosis según la necesidad. Por ejemplo, un bebé, jamás le vamos a poner un eucasol, que es para problemas respiratorios, directamente en el cuerpo. Se lo aplicamos
medio puff en la pijamita y en la cuna donde duerme se le coloca unos 10 minutos antes de acostar el niño. Pero ellos es aptos para toda la familia. Eso significa ahorro. ¿Por qué significa ahorro? Si tuviéramos que comprar una medicina para cada miembro de la casa, como normalmente pasa cuando hay algún resfrío o alguna situación, es un medicamento por cada miembro de la familia y sale carísimo. En cambio, en Juice, un solo producto nos sirve para todos. ¿Okay? Bueno, les cuento. Mi nombre es Dayana Calderón y yo soy directora ejecutiva en Sweet Juice Costa Rica. Soy de la región Sinergia Coco. Tengo ya 5 años de trabajar con esta marca y de verdad que ha cambiado mi vida por completo en tanto salud. Me ha mejorado los niveles de estrés, de ansiedad, problemas de acné, problemas musculares y obviamente también la parte financiera. Actualmente, tanto mi persona como mi esposo estamos totalmente de llenos trabajando en Juice, trabajando en esta gran empresa y hemos tenido el respaldo todos estos años y a pesar de la situación difícil que vivimos, Just está a la mano siempre con nosotros. Entonces, de verdad que es una grandísima bendición. Nosotros hemos podido viajar a muchos lugares, hemos podido comprar casita, hemos podido ayudar a otras personas que tal vez no, con nuestras entradas económicas antes de Just tal vez no lo teníamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios y con la ayuda que tenemos ahora hemos podido cumplir muchos sueños. Entonces, si usted está interesado en formar parte de este gran equipo, yo al final le voy a hablar de una excelente oportunidad que tenemos, ¿ok? Vamos a ir avanzando por aquí, vamos a ver si hay alguna preguntita. Bueno, hay bastantes saludos. Bueno, qué dicha que hay bastante gente conectada. Bueno, esta guía que vamos a hacer hoy es una guía práctica de recetas caseras sobre los múltiples usos de los aceites esenciales de Juice en nuestra casa. Yo les voy a ir hablando de algunos aceititos, y les voy a ir contando también qué beneficios o usos le podemos dar en el hogar. Entonces tenemos la receta número 1. Vamos a iniciar con nuestra receta casera número 1. Ojo, no son recetas de cocina, ¿verdad? ¿Cómo se me enredan? ¿Cómo se imaginan que aquí voy a cocinar? Porque no. Bueno, otro día puede ser que les haga algo de cocina. Ok, bueno, número 1 tenemos nuestro spray. Voy a bajar esto acá porque acá no puedo ver. Spray aromatizante. Para el hogar, vamos a iniciar con nuestro spray aromatizante. Porfa, papel y lápiz para que tomen nota y no se les vaya nada de este montón de cositas lindas que tengo hoy para ustedes. Bueno, número 1, va a ocupar una botella vaporizadora. Esta, ¿verdad? No me patrocinan, pero ahí en el rey, ¿verdad? Yo las conseguí, vienen 3 juegos de botellas y les va a servir bastante. ¿Por qué tienen que ser este tipo de botellas? Porque si lo hacemos, por ejemplo, las de Aromablend, que son pequeñitas, se les va a ir muy rápido. Entonces, este tipo de mezclas sí lo vamos a hacer en una botella así grandota como esta que tengo por acá. Luego ocupan agua purificada. ¿Qué es agua purificada? Pon el agua a hervir. Eso es todo, para que el agua realmente esté limpia. Una vez que el agua hirvió, entonces ya la vamos a utilizar. También vamos a utilizar bruma o también anoten por ahí, si no tuvieran bruma en este momento, pueden utilizar alcohol de 70 para que el olor no le mate el aroma de los aceites. Alcohol de 70, no más de eso. Aparte, 70 está perfecto para matar gérmenes y demás en la casa. A mí lo personal me gusta la bruma porque además de que tiene alcohol de 70, la bruma contiene quinasia y la quinasia refuerza el sistema inmunológico y también tiene propiedades antibacteriales, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta usar lo que es la bruma. La bruma es este líquido que tenemos, lo vendemos en Juice. Pero si usted no tiene, no se preocupe, puede usar también lo que es el atomizador. Luego tenemos los aceites esenciales de Juice. Para este que vamos a usar ahorita, yo voy a utilizar neroli. ¿Por qué neroli? Bueno, primero, el neroli cuando lo usamos diluido, huele muy diferente. Además, el neroli nos trae para calmar lo que es la ansiedad, calmar los nervios, la tensión. Entonces, realmente en casa nos va a ayudar a aromatizar y de paso que estemos tranquilos. Todos los aceites esenciales ya por sí son antibacteriales. Unos tienen poder antibacterial, antiviral, ¿verdad? Más alto que otros. Por ejemplo, un eucalipto o un aceite de limón, el poder antibacterial que tiene es mucho más alto que, por ejemplo, un aceite de neroli, pero el neroli tiene buenas propiedades antibacteriales y principalmente sedantes, entonces nos va a ayudar a estar tranquilos en casa, principalmente cuando a veces hay como mucha ansiedad y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar una botella, ¿verdad? Por ejemplo,
Primero vamos, dice, con 25 ml, ¿verdad? Vamos a llenar de agua purificada. 25 ml viene siendo como una botellita de estas, ¿verdad? Entonces llenamos con agua purificada, luego vamos a agregar 70 ml de bruma, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras brumas son de 200 ml, es como la mitad de bruma que vamos a agregar. ¿Ok? Ahora, eso lo estamos dando para una medida. Si usted lo quiere sacar para una medida más grande, obviamente que lo que hace es multiplicar por la cantidad del líquido que tiene. ¿Ok? Y luego, va a agregar a la botella una cucharadita pequeña de aceite esencial o aproximadamente 25 gotas. ¿Ok? Entonces, repito, vamos a tener lo que son 25 mililitros de agua purificada, luego 70 mililitros de bruma o alcohol, y vamos a agregar a esa mezcla una cucharada de aceite esencial o el equivalente a 25 gotas. Como es neroli, para mí 25 está perfecto. Si alguien le quiere poner más, incluso la recomendación ideal son 50 gotas, pero me parece que queda bastante fuerte. Entonces, ustedes pueden probarlo en casa. Luego cierran la botella, la agitan bien, ¿verdad? Para que el agua y el aceite esencial se mezclen, porque obviamente ellos van a tender a separarse. Entonces tienen que mezclar bien, 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 bien. Algo muy importante, cuando hablamos en el mundo de aromaterapia, mezclar es esto. Mezclar es esto. No es ni esto, ni hacer así, ni así. No, es esto. Esto es mezclar. Mezclar un buen ratito ahí para que tenga ahí lo que es la mezcla. Y cada vez que vayan a utilizarlo, van a mezclar de esa manera. ¿Qué hacen luego con la botellita? Aplican en el ambiente donde ustedes quieran que huela rico. Así de sencillo. Así van a tener su spray aromatizante para el hogar. Y algo muy importante es que, vamos, yo lo estoy haciendo con neroli, ¿verdad? Porque les expliqué que tiene propiedades calmantes. También el neroli, para que sepan, un tip adicional, ayuda mucho a la eliminación de lo que son estrías junto con la crema de caléndula. Y también se dice que es afrodisíaco. De hecho, se le llama romántico y soñador. ¿Ok? Pero en el hogar nos va a ayudar mucho a controlar los niveles de ansiedad y de estrés que hay mucho ahora en todas las casitas. ¿Ok? Entonces, así de fácil es que lo hacemos. Si usted quiere hacerle una dosis pequeña, bueno, lo prepara para una dosis pequeña. Incluso, un tip que les voy a dar, ustedes tienen a veces botellitas de bruma en casa que tal vez ya se les vació la mitad de la bruma. Entonces, ahí mismo la pueden armar y lo que hacen es que consiguen simplemente el spray para cambiarlo aquí en la tapa y lo arman aquí mismo en la botellita de bruma. Esa es una forma súper práctica que lo pueden hacer y ahí van a tener también lo que es su spray aromatizante para el hogar. ¿Qué es lo importante? Háganlo con el aceite esencial que ustedes se sientan más cómodos. Si evidentemente le gusta más el Harmony, hágalo con Harmony. Le va a oler delicioso la casa, ¿verdad? ¿Quiere hacerlo con limón para además matar gérmenes? Hágalo con limón. ¿Quiero mezclar dos aceites? Genial. Que no sea más de tres, eso sí. ¿Ok? Bueno, ya hicimos nuestra primera receta casera. Vamos con la receta casera número 2. Bueno, acá todavía no veo dudas. Dice por acá, ¿solo yo o todas tenemos el audio medio mal? Yo creo, corazón, que sos vos, porque no tengo ningún comentario. Tal vez los que están aquí en Zoom me pueden confirmar si escuchan bien. Sí, me avisan si se escucha perfecto, si hay algún problema, nada más me avisan, porfa. Pero yo creo que sí se escucha bien. Ok, vamos a ir con la receta de aromaterapia número 2. ¿Hasta aquí cómo vamos? Vea, les cuento, dice que todo bien. Awesome. Yo creo que sí, corazón, tenés que revisar por ahí el audio. Les cuento algo, son, si no me equivoco, 11 recetas. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo y yo espero que nos dé tiempo. Está muy interesante la plática, entonces terminamos de hacerlo todo, ¿ok? Bueno, vamos con la receta número 2. Esa se llama Juice Go-Gon. Yo decía, ¿por qué Go-Gon? La suerte es ser que me metí en internet y es que hay un spray que así se llama, que es un famoso spray que hay, que es para eliminar cualquier problema que haya en la superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A veces cuando, por ejemplo, tenemos una botellita así de vidrio, le quitamos, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, le quito esto, muchas veces queda como la marca, como la pega, y usted aquí ocupa quitarle esa peguita para que no se vea feo. Entonces, tenemos esta recomendación. ¿Qué es lo que hacemos para quitar esos problemas o en un vidrio o alguna superficie que usted quitó algo y quedó la marca como esa gomilla y que cuesta quitarse? Bueno, vamos a agregar lo que es aceite de cocina, aceite, le damos a la vuelta para que no la marca, ¿eh? Aceite de cocina puede ser aceite de girasol o aceite de oliva, pero aceite seco.
También pueden hacerlo con el aceite de aroma blend. También lo pueden hacer con aceite de aroma blend. Luego, pero para la situación que vamos a hacer, no gasten en aroma blend. Pueden hacerlo con aceite de cocina sin ningún problema. Vamos a elegir un aceite esencial cítrico. En este caso, yo elegí el aceite de limón. Y vamos a ocupar un algodón o un trapito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar una cucharada sopera, ¿verdad? Esas cucharaditas que son más grandes. Ahí vamos a colocar lo que son los 15 ml de aceite de cocina. Adicional, vamos a agregar 10 gotitas de aceite esencial. Incluso yo creo que con 5 está perfecto. Y de aceite esencial de limón. Luego vamos a derramar esa mezcla que hicimos, la vamos a derramar encima de la superficie, lo vamos a dejar reposar ahí 5 minutitos y luego con el trapito vamos a limpiar esa superficie. Es increíble porque se despega súper fácil. A mí me pasó una vez que compré un jaboncito y le quité mal el sticker y ya sea con todo, con jabón y con todo, y seguía como esa peguilla. Lo hice, 5 minutos después quedó como nuevo. De verdad es súper, súper buena esa recomendación. Algo muy importante es que hay que testear antes la superficie. Por ejemplo, nunca ponga aceites esenciales en superficies con barniz. Se lo va a quitar. Los aceites esenciales son muy fuertes. Si usted lo deja en barniz, chao barniz, ¿verdad? Entonces hay que tener esos cuidadillos. Entonces antes, por ejemplo, en vidrio no hay ningún problema. Plástico, depende del plástico. Testé un poquito a la esquina para que tenga seguridad. Y resulta ser que también esta recomendación yo la hago para cuando usted se le pegó algún chicle en la ropa. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Ahí va a hacer una mezcla diferente. Pone un poquito de vinagre y le pone unas 5 gotitas del aceite esencial de limón. Lo deja ahí actuar unos 5 minutitos y luego ustedes con un papel se lo van a quitar el chicle. El chicle siempre hay que hacerlo con mucho cuidado porque si usted empieza a restregar, más bien lo que va a hacer es hacer la torta peor, ¿verdad? Entonces, para chicles en la ropa, lo pueden utilizar lo que es el aceite esencial de limón. ¿Por qué nos ayuda el aceite esencial de limón? Bueno, el aceite esencial de limón tiene muchas propiedades. Todos los cítricos en sí, por su propiedad tan fuerte, ayuda a quitar la grasa. De hecho, por ejemplo, si usted tiene algún problema en la cocina, ¿verdad? Tiene grasita y demás, y no tiene a mano el desengrasante, usted mismo lo puede hacer. Igual, en una botellita de estas, agrega bruma, agrega unas 15 gotitas o 20 de limón, aplica en la superficie, deja actuar unos 5 minutitos y limpia. Y le arranca toda la grasa de la cocina, además que es súper buen antibacterial y oler delicioso. Otra cosa que también sirve el aceite de limón, cuando estamos bajando de peso y demás, podemos mezclarlo con caléndula y con el gel de día selfie y nos ayuda mucho a aflojar esa grasita que a veces, a pesar de que hagamos ejercicio, no se baja. Les cuento algo. La próxima semana, esperemos que la tecnología esté más a nuestro favor, les voy a dar un tallercito acerca de cómo utilizar toda la línea Selfie y les voy a dar una mezcla especial que se usa para bajar medidas. Va de la mano, obviamente, con la parte del ejercicio y una buena alimentación, pero sí, es bastante bueno. De hecho, yo les cuento como testimonio, yo estoy ahorita en un proceso de bajar de peso. Yo he estado utilizando esa mezcla y es increíble porque no me ha quedado ni una sola estría. O sea, a pesar de que tenía bastante ya, me las fue eliminando y además que no ha permitido que se me hagan otras. ¿Okay? Entonces, de verdad, no se lo pierdan el próximo sábado por el mismo canal a la misma hora, con la misma presentadora. Bueno, puede ser que no vemos presentadora. Ok, bueno, entonces el aceite de limón se dice que es el aceite para la creatividad. Además, nos ayuda mucho a tener buenos pensamientos, una actitud positiva. El aceite de limón nos ayuda también porque es uno de los mejores a nivel mundial porque tiene un gran poder antiviral y antibacterial. Entonces, todos deberíamos de tener difusores en la casa con aceite esencial de limón para que esté limpiando constantemente el ambiente. Además que su aroma es delicioso, o sea, de verdad que es sumamente delicioso. O sea, lo voy a frotar aquí y me lo voy a poner. Uy, porque es delicioso. A mí, bueno, aparte que los cítricos me fascinan, pero el limón es una delicia. O sea, yo hasta lo huelo y yo me imagino que estoy tomándome el zumito de limón. De verdad que es sumamente delicioso. Vamos a ver si hay alguna duda por acá.
Bueno, ahí le están ayudando a una persona que no ha podido escuchar, dice muy bien, excelente. Creo que es su internet, limón, selfie, ¿y qué más? Ese se lo doy la otra semana, pero puede utilizar caléndula, limón, con la línea selfie, con gel de día, en la parte donde haya celulitis, estrías, y es lo máximo. Pero la otra semana les cuento todo, todo, todo bien el chisme, para que hoy no se desconcentren de la parte de aromaterapia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir por acá. Por ahí me preguntaron que repitiera cuál era la mezcla. Una cucharada sopera de aceite normal de cocina, le agregan 10 gotitas de aceite esencial de limón, lo ponen encima de la superficie que quieren arrancar esa comilla o eso que está pegado y 5 minutos después lo limpian con un trapito. Si es para eliminar chicles, solamente utiliza el aceite esencial de limón con un poquito de vinagre. Ahí les va a ayudar muchísimo para esa parte. ¿Okay? Receta casera número 3. Ok, ay, este me encanta. Este se llama aromatizador Just. Ok, yo creo que muchas han visto esto en algunos baños. ¿Lo ven? Las tiritas estas, el pasito de vidrio y demás. De hecho, se compra en muchos supermercados y todo el tema, pero usted misma lo puede hacer. Súper, súper fácil de hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a necesitar, número uno, las varillas de bambú, o bien, bueno, eso yo los compré en un lugar que así, me dieron las varitas así. Y si no, son las mismas varitas de los pinchos de hacer carne en la casa. Nada más le quita las puntitas y le sirve perfectamente. Los consigue en cualquier supermercado. Luego un recipiente de vidrio o cerámica que la boquita sea angosta, o sea, que esta parte de aquí sea angostita, que quede apenas así talladito. Aceite vehicular de almendras, Just, que además está en oferta, o aceite aromablend, cualquiera de los dos. Y aceite esencial Just. ¿Ok? Y bruma, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en un recipiente vamos a llenar con 70 mililitros de bruma, ¿verdad? Entonces, llenamos el recipiente. De hecho, este lo voy a hacer acá en vivo y de todo color. Nada más que, amor, me haces un favor. Ocupo el aceite aromablend. Está allá en el cuarto, adiós. Es la botellita de café así de aceite. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Varitas, frasco de vidrio. Vamos a colocar acá, esta de hecho ya le tengo la medida, que son aproximadamente 70 ml. Entonces vamos a agregar 70 ml de bruma. También recuerden que lo pueden hacer con alcohol, pero bueno, a mí realmente me encanta la bruma. O sea, yo prefiero mil veces la bruma. ¿Ok? Luego vamos a agregar lo que son 25 ml de aceite neutro. Ya sea el que dijimos almendras o el de aromablend. Yo ahorita le voy a colocar aromablend y después le vamos a agregar 25 gotas de aceite esencial Just seleccionado. Yo para este seleccioné aceite esencial de eucalipto. Vamos a ver qué se me hizo el eucalipto. Ah, usted sabe algo muy interesante. Yo lo agarré para poner en el difusor. Vea, aquí lo dejé. ¿Eh? Aquí está. Ok, vamos a ponerle 25 gotitas de eucalipto. Ok, 25 gotitas de eucalipto. Ya llegó el aromablend, ¿verdad? Aromablend son 25 ml. Ya yo con ese frasco lo tengo prácticamente medido. Ustedes lo pueden utilizar con un gotero medidor, ¿verdad? Voy a echarle acá. Yo sé que al terminar aquí de llenar ya tengo los 25 ml. Ahí ya eché el aceite aromablend, ¿verdad? Tengo las gotitas y luego lo que voy a hacer es mezclar bien y después de que mezclo bien, voy a mezclarlo con una varillita. De hecho, no sé si logren apreciar, pero ellos se van, ahí las gotitas de aceite, se van mezclando y se van como deshaciendo ahí junto con la bruma, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Van a meter las varillitas así, por un lado, y lo van a dejar actuar un ratito hasta que se empapen bien, 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 bien las varillitas. Una vez que se empaparon, ustedes sacan las varillas y le van a dar vuelta para que ahí sí empiecen a soltar el aroma. ¿Dónde funciona esto muy bien? En el baño, en oficinas, en lugares que sean como cerraditos para que el aroma huela bastante bien. Sí, está bajo la gatita. Ah. Pero también el spray sirve mucho para alejar gaticos. Así alejamos los gaticos. Es que si no, nos mueven el aparato del celular. Para que no sepa,
Para alejar gatitos, ustedes hacen una botella de spray y en vez de estar haciendo el gato, no, 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 usted hace así con el spray y ellos se van. Y más si el spray tiene aceite esencial, salen corriendo de una, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Entonces yo voy a dejar por acá las varitas con el aceite esencial y ahorita en un ratito le vamos a dar vuelta, ¿ok? Eso huele súper delicioso. ¿Por qué elegí eucalipto? Bueno, el eucalipto número uno es altamente antibacterial, principalmente para los baños, ¿verdad? Donde a veces se concentran olores y demás, ¿verdad? Y hay muchas bacterias, por supuesto, en los baños. Y también porque huele fuerte. Cuando queremos que algo nos huela bastante, tenemos que buscar notas altas, como menta, eucalipto, romero, notas que se sientan bastante en el ambiente, ¿ok? Entonces vamos a dejar el eucalipto ahí. El eucalipto nos ayuda mucho para problemas respiratorios, ¿verdad? Para alergias, rinitis, sinusitis, congestiones, resfríos. Podemos hacer inhalaciones, ¿verdad? Con agüita caliente para que nos ayude a limpiar lo que son las vías respiratorias, ¿ok? Bueno, por ahí lo tengo que haber puesto. Aquí está, sí, el eucalipto. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna duda. Dice, ¿se puede con aceite de menta? Claro, usted lo hace con el aceite que usted guste. Por ejemplo, este mismo lo puedes hacer con aceite de menta, ¿verdad? No hay ningún problema. Y dice con eucalipto, por la parte de su poder antibacterial, que es bastante fuerte. Amor, ¿en el Facebook hay alguna pregunta? Así como importante, que tengamos que responder en vivo o así, o me avisas, ¿ok? Bueno, vamos con la receta número 4, ¿ok? La receta número 4 dice, ay, esta me encanta. Estas son las bolsitas aromatizantes, ¿ok? Bolsitas aromatizantes. Bueno, estas bolsitas aromatizantes las vamos a hacer con arroz, pero yo les sugiero que si ustedes tienen que ir al supermercado a comprar alguna cosita, compren algo que se llama granza de arroz. Les huele más y les sale más barato que hacerlo con arroz, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, lo pueden hacer con la granza de arroz, es mejor. Voy a revisar aquí un momentito en la parte de preguntas y respuestas del Zoom, porque hay una preguntita, pero vamos a ver por qué no me deja ver. Bueno, ahorita la reviso porque no me está dejando. Ahorita yo cuando dejo compartir, ahí lo voy a revisar, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esta siguiente mezcla? Bueno, vamos a ocupar una bolsita de tela finita o de granza con cordón, arroz, aceite esencial, juice, yo elegí lavanda, ahorita les voy a contar por qué. Y los pasos va a ser preparar una taza de arroz. O sea, una taza de arroz la echan en un recipiente así de vidrio como este o de cerámica. Ahí van a agregar 10 gotitas de aceite esencial de lavanda, lo van a mezclar con sus manos o con una cuchara y lo van a dejar ahí reposar unos 3 minutitos. Una vez que ya hicieron esa parte, lo van a verter en bolsitas, así. En bolsitas como esta, que son bolsitas, ¿verdad? Esta es una bolsita de yute, o están estas que son de, ay, se me olvidó, no. Bueno, pues de esas que uno compra fácilmente en el súper o en los bazar. ¿Ok? ¿Qué va a hacer con estas bolsitas? Voy a dejar de compartir aquí para que lo puedan ver mejor, los que están por Zoom. Preguntan por acá, preguntan por acá, ¿qué es mejor, alcohol o vodka? Para hacer estas recomendaciones que les estoy diciendo. Bueno, realmente es prácticamente lo mismo. La diferencia del vodka es que te va a oler mejor. Es por un tema olfativo. Entonces, por ejemplo, yo el vodka recomiendo cuando para que huela rico. Pero si lo que andas buscando es un poder antibacterial, por supuesto que alcohol de 70. Porque el vodka tiene, si no me equivoco, entre 30 y 40% de alcohol. En cambio, el alcohol es puro y es de 70. Entonces, eso va a depender. Si lo que buscas es aromatizar, puedes hacerlo con vodka. Si lo que buscas es la parte de mayor protección, con alcohol. Y la mejor recomendación, con bruma. A mí me encanta hacerlo con bruma. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Listo, ahí ya evacuamos la duda. Perfecto. Y por acá veo que hay más preguntitas. Vamos a ver. Listo, perfecto. Vamos a ver si por acá hay algo más. No. Seguimos. Entonces, estas bolsitas, ¿verdad? Son las que llamamos bolsitas aromatizantes y las vamos a meter en la ropa interior. Ustedes meten, donde tienen la ropita interior, meten una bolsita ahí como en el fondo y la dejan ahí. La pueden meter también en zapatos, en closet, diferentes zonas que ustedes quieran aromatizarlas. Hacen así con estas bolsitas.
o con esas que son, por ejemplo, como tipo yute, ¿verdad? Y que olen bastante. También, por ejemplo, las que son más curiosas y les gusta coser, pueden hacerlas de tela. Las hacen de tela, incluso hay gente que lo rellena con semillas sin olor, ¿verdad? Lo que huele es el aceite esencial y también las pueden hacer de tela. ¿Por qué lavanda? Bueno, la lavanda nos ayuda mucho a eliminar ácaros, a eliminar polillas. Es un aroma muy agradable. Además, se usa mucho para matar cualquier cosilla que ande por ahí. Y la lavanda, obviamente, es relajante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted abra esas gavetas? Le va a inspirar tranquilidad, le va a inspirar relajación. Y es un aceite esencial que es súper bueno para la piel. La lavanda es súper bueno para alergias, para quemaduras y para escenas. Y el lavanda es el aceite de la relajación, ¿verdad? Entonces, de verdad que esas bolsitas, ojalá que las puedan poner en práctica porque son súper ricas para colocar en todo lo que es en el hogar, ¿ok? Entonces, ahí está. Igual ustedes pueden elegir con el aceite esencial que guste. Yo aquí les recomendé el aceite esencial de lavanda. Entonces, ven, lo pueden poner en los cajones de donde hay brasieres, donde hay ropa interior, donde hay zapatos, también pueden meter alguna bolsita dentro de los zapatos para que les ayude a matar el olor que a veces se concentra en los zapatitos, en los closets, en el baño, también donde tienen guardaditos los paños, también pueden colocar esas bolsitas aromatizantes, ¿ok? Vamos a ver cómo vamos con el tiempo, perfecto. Ok, la receta número 5, vamos a hablar acerca de absorbente de olor a humedad. ¿Les ha pasado que hay lugares que huelen muchísimo a humedad? O sea, usted se mete y es un olor a humedad bastante fuerte, ¿verdad? Entonces vamos a aprender de eso, ¿ok? Hay una pregunta. Bueno, dos, dígame. ¿Propelente de insectos se puede usar en ropa? ¿En esas bolsitas? Ok, como repelente de insectos vamos a utilizar, si lo que quieres es que ya hay en el ambiente, ahorita vamos a ver esa mezcla, yo la recomiendo en el difusor. Si es para aplicarse en el cuerpo, puedes aplicarte lavanda con bálsamo y también recomiendo Harmony, pero el Harmony lo vas a aplicar en bruma, porque el Harmony tiene lo que es zacate limón, ¿verdad? Que es bastante bueno y tiene citronela, que la citronela aleja todos esos bichitos. ¿Y cada cuánto se cambian las bolsitas? Cada cambio se cambian las bolsitas, cuando ya no le huela. Si ya usted llega al closet a abrir y dice, mira, ya no huele, entonces usted lo que hace es que abre la bolsita y agrega gotitas, lo mezcla y lo vuelve a colocar ahí. Incluso a mí, una bolsita de esas me llega así a rendir el olor hasta un mes. De verdad que sí se penetra bastante, ¿verdad? Entonces, realmente cada vez que usted se siente que necesita cambiar el olor, lo puede hacer, ¿ok? Vamos a ver por acá. Para nuestras mascotas. ¿Quieres una recomendación para mascotas o para qué cosa? Cuénteme, Margarita, yo con mucho gusto le recomiendo. De hecho, tenemos un taller de mascotas pendiente, eso lo vamos a hacer dentro de 15 días. ¿Ok? Entonces, para absorber lo que es el olor a humedad, vamos a utilizar lo que es siguiente, sal gruesa, ¿verdad? Esta sal gruesita, que es bastante gruesita, y no sé si lo quieren apreciar. Vamos a ocupar un recipiente lleno de sal gruesa, después vamos a utilizar un bol o una taza de vidrio, muy importante. Cuando vamos a usar aceites esenciales, siempre recomendamos vidrio. El aceite esencial puede llegar hasta derretir el plástico, ¿verdad? Cuando vamos a aplicar el aceite puro, cuando es una mezcla así con agua, así no hay mucho problema. El problema es cuando vamos a aplicar directamente. Ahí vamos a colocar el aceite esencial de juice. Se recomienda para el olor a humedad y para atrapar la humedad más fácil, lo que es aceite esencial de lavanda o aceite esencial de eucalipto. Entonces, vertemos en un recipiente de vidrio en una taza de sal gruesa y vamos a agregar 10 gotas del aceite esencial. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo voy a agregar 10 gotas de aceite esencial de lavanda. Mira, aquí tengo la lavanda. Voy a dejarles de compartir aquí un momentito para que lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, aquí en la taza de sal gruesa agregamos las gotitas de lavanda. ¿Okay? Ahí ya pusimos las gotas de lavanda. Lo ideal es que mezclemos con una cucharita, pero mi cucharita se quedó ahí al otro lado. ¿Okay? Y si no, con este palito lo voy a revolver, sin ningún problema. Que revuelven ahí la sal junto con la lavanda. Ahí. ¿Y qué es lo que van a hacer con eso? Lo van a colocar en los lugares donde huele a húmedo. ¿Okay? Entonces, ¿qué lugares normalmente nos huelen húmedo? Bueno,
podemos colocarlo en closet, en espacios cerrados, en cajones, en lockers, en bajo mesas también, en armarios, en sótano, en el cuarto de pila. En esos lugares donde se dice, ¿qué olor a humedad? Y verás qué interesante, acá en esa casa donde yo vivo, realmente no hay mucha humedad, pero donde vivía, sí, y una vez de verdad puse el recipiente y fue increíble. Al día siguiente, la sal se pone incluso húmeda, se humedece de donde absorbe la humedad en el ambiente. Y ahorita que entra el invierno, yo estoy segura que hay muchos que les puede ayudar. Entonces, los que están aquí por Zoom van a ver ahí las fotitos, ¿verdad? Para utilizar esta mezcla en cuarto de pilas, en la bodega, donde guardan los artículos de limpieza, en los centros de lavado, en la cochera, bueno, en todos esos lugares que huele húmedo. Entonces, aquí tenemos la receta número 5, y por supuesto, no dejen de olerlo porque estamos haciendo aromaterapia. ¿Cuánto de arroz versus cuánto de cotas? Ok, esa está la mezcla pasada, tomen nota. Era una taza de arroz y en la taza de arroz 10 gotas de aceite esencial. Ok. Seguimos. Receta número 6. Ay, esta me encanta. Chiquillas, yo les aseguro que con esto ustedes les van a dar ganas de planchar. Bueno, no estoy segura. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Entonces, vean, aquí mi marido está metiendo la plancha y todo para que planchara. ¡Qué barbaridad! ¡Plancha! Bueno, por supuesto, cuando usted plancha ropa, hagamos que sea un momento bastante divertido y que no sea tan, tan aburrido. Entonces, podemos hacer un rociador para ropa. Número 1, para que usted aplanche alegre y que esa ropa quede oliendo deliciosa. De hecho, este tip se lo compartimos un día de estos, pero se lo voy a repasar. Este lo vamos a hacer con aceite esencial de jazmín. Ok, regálame un segundito. Ay, 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 ay. Es que estoy con el mouse y se pega un poco porque no puse cosita abajo. Ok, vamos a necesitar una botella vaporizadora. Yo les recomiendo que ese sí lo pueden hacer con una botellita así como esta, ¿verdad? Sin ningún problema. Y van a utilizar, si lo quieren hacer con una pequeñita así, o por ejemplo pueden dejar lista una así grandota como esta. De hecho también, ustedes ven aquí en mi mesa que tengo estas botellas. Esta es una botella de Ocasol, ¿verdad? Es una botellita de Ocasol que ya cuando se me acabó, yo lo que hago es que la reutilizo y hago este tipo de cosas. Por ejemplo, esta tiene una mezcla antibacterial que tiene tea tree, eucalipto y limón. La lleno con bruma y la utilizo para usar en el ambiente. Esa me encanta además. Entonces dice que vamos a llenar una botella con 500 ml, por ejemplo esta de un litro. Entonces es básicamente llenar la mitad de la botella con agua que esté destilada, que previamente la hayamos servido. Y a esa botella de medio litro vamos a agregar 25 gotas de aceite esencial juice seleccionado. Yo seleccioné aceite esencial de jazmín. El jazmín tiene muchas propiedades a nivel de piel, ¿verdad? Nos ayuda mucho a hidratar. También se le dice que es un aceite, ¿verdad? Es sensual. Y el jazmín, cuando queda en la ropa con agüita, ¿verdad? Deja un dejo herbal suavecito, suavecito, suavecito. Entonces es bastante rico, además que nos ayuda a tener un buen estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cerramos la botella, ahí vamos a agitar bien para que el agua y el aceite se nos puedan mezclar y cuando vamos a planchar, lo que hacemos es que aplicamos, por ejemplo, vemos que está la ropa, aplicamos así la ropa, ¿verdad? Y empezamos a planchar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El calor de la plancha con el agüita, con el aceite esencial, sacan un vapor y hace que huela delicioso y que la ropa también. Yo lo quise poner con jazmín, pero si usted lo quiere hacer con bergamota, si usted lo quiere hacer con lavanda, le queda delicioso. Un tip que les voy a dar también, porque hay que ir ya como con la tecnología, yo por ejemplo, yo no plancho. Yo tengo un centro de lavado donde ya sale la ropa seca y lista. Entonces yo lo que hago cuando meto la ropa en el centro de lavado, ahí pongo esta misma solución, me gusta usar mucho para ese caso lavanda, agüita, ¿verdad? Le pongo así la ropita, ¿verdad? Le pongo bastante, 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 cierro y le doy vuelta a la perilla. ¿Qué pasa cuando sale? Principalmente lo que es ropa interior, me gusta hacerlo mucho, ahora queda oliendo delicioso, ¿verdad? Y todo lo que es el centro lavado huele bastante bien. Y también, si ustedes lo quieren hacer para sábanas, en sábanas yo recomiendo que lo hagan con eucalipto. Para sábanas, cobijas y todo eso. ¿Por qué con eucalipto? Porque el eucalipto ayuda a matar gérmenes, ácaros y ese tipo de bichitos. Entonces, de paso, también les ayuda. Igual que la lavanda. Incluso pueden hacer una fusión de las dos, de la lavanda y el eucalipto. Entonces, también ahí tienen el tip para hacerlo. En centro de lavado, ¿verdad?
en secadora o para hacerlo con la plancha, ¿verdad? También. Dice, para nuestras mascotas, cuando los perritos se bañan al otro día, como que bota un olor no muy agradable. Se le puede poner un poquito, igual, una botellita de agua con lavanda. En los animales no usamos bruma, por favor, porque la bruma tiene alcohol, no lo vamos a poner alcohol al perrito, pero lo haces con agua y le pone un poquito o se lo pasa a usted y le pasan el pelaje y queda bonito rico. Además que recomiendo que lo bañes con el champú Nim. Les deja el pelaje súper suave y huele muy bien. Dice, sería un milagro que le gusta planchar, dice por acá. Va, apruébelo, apruébelo. Que sea por hacer la prueba, planchamos un rato y la pasamos divertido. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos bien. Receta número 7. Este me encanta. Aromatizante para el auto. ¿Cuántos de ustedes le pasan? Y esos aromatizantes que venden para el auto, a mí me dan ganas de vomitar, no los soporto. Si ustedes me quieren ver a mí, ¿verdad? Enojada una vez fui a lavar el carro y el muchacho haciendo una gran gracia, ¿verdad? Me guindó un arbolito de esos y cuando yo llegué, para, no pude subirme al carro porque ese olor me da migraña. Entonces, el muchacho haciendo un bien hizo un sapo, ¿verdad? Entonces, de verdad que yo no lo logro por la cantidad de química que tienen esos arbolitos. Pero usted los puede hacer. Muchos preguntan que si hay difusor para auto. Sí se puede conseguir en Wish, Juice en algún momento incluso trago, pero realmente no gasten. Vea, esto huele muchísimo más que los difusores y es súper fácil de hacer. ¿Qué necesitan? Tela afelpada. Yo por acá tengo varias telas afelpadas, ¿verdad? Velan por aquí, ¿verdad? Diferentes colores y demás. Que eso, es que yo la conozco como tela afelpada, pero tiene, es papel fieltro, también creo que le dicen. ¿Qué? Eso se consigue cualquier pasamanería. Ustedes hacen la forma que quieren. Yo hice un lindo arbolito, bueno, por ahí que un arbolito, ¿verdad? Ustedes les recomiendo que lo bajen de internet, los impriman y hagan bien la figurita. Pueden hacerlo hasta doble para que quede más fuerte. Luego con un hilo, por ejemplo, yo por acá tengo un pabilo, voy a cortarlo por aquí. Entonces, con ese pabilo lo que hacemos es que lo metemos para hacer el cosito donde vamos a guindar el arbolito en el carro. ¿Ven? Entonces, yo lo voy a hacer acá. Acá le voy a hacer el nudito. ¿Ok? Vamos a ver si logramos. ¿Ok? Hacemos el nudito acá. Tenemos el arbolito y vamos a agregar el aceite esencial favorito. Como es para andar en el carro, y en el carro tenemos que andar felices, tenemos que andar alegres, tenemos que andar con un buen ánimo, ¿qué se les ocurre que podemos agregar? Díganme, cuéntenme. ¿Qué le agregamos? Bueno, yo le agregaría bergamota, por supuesto, o Harman también. Entonces, le vamos a agregar al pedacito de tela, bueno, paso número 1, es recortar el pedazo pequeño de tela con la forma deseada y hacer un agujero para el cordón, ¿verdad? Ahí le hacen ustedes el agujerito. ¿Ok? Se pueden utilizar plantillas para trazar lindas formas. Luego, el paso 2 es colocar 5 gotas de aceite esencial sobre la figura. Entonces, yo elegí bergamota. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 gotitas de aceite esencial. Y el paso número 3 es colgar la figurita que ustedes hicieron en el espejo del retrovisor del auto y lo van a renovar cuando sea necesario. Cuando ustedes necesitan que huela más, ahí lo van a renovar. Entonces les voy a enseñar cómo quedó la figurita. ¿Ven? Y verás qué interesante. ¿Cómo huele esto en el carro? Porque cuando ustedes dejan el carro cerrado, con el calor hace que el aceite se totalmente volatilice en el auto. Entonces, cuando ustedes llegan y abren, huele demasiado. De verdad que es delicioso, a mí me encanta. Se lo recomiendo muchísimo para que lo hagan. ¿Verdad? Ahí está mi arbolito. Véanlo ahí, qué bonito. ¿Qué? Y esto lo colocan. ¿Por qué hay aceite esencial de bergamota? Bueno, la bergamota se le llama gotas de felicidad. Nos ayuda a levantar la serotonina, nos hace sentir felices. Los cítricos en lo general nos ayudan mucho a la parte de bienestar emocional, nos ayudan a esos cambios de humor, a esas situaciones de estrés y de angustia y de ansiedad. Entonces, de verdad, 1000 por 1000 recomendado el aceite esencial de bergamota, de verdad. A mí me encanta. Entonces, ahí pueden hacer ustedes su arbolito y ponerlo en el auto para que huela rico. Dice por acá, ¿se puede combinar dos aceites en el arbolito para el auto? Sí, puedes combinar dos aceites, máximo 3, eso sí, lo puedes hacer. Ustedes pueden hacer diferentes figuras, corazones, arbolitos, no sé, ustedes son muy creativos, a mí se me ocurrió el arbolito, pero ustedes son muy creativos, pueden utilizar el que más les llame la atención. También, por ejemplo, pueden aplicar antiestrés,
Verás qué interesante, con óleo huele bastante. Usted le pone unas 5 gotitas de óleo y huele montones, porque el óleo al tener tantas plantas hace que huela bastante. ¿Ok? Bueno, ese fue el tip del arbolito para el auto, de la figurita para el auto, y vamos a ver cómo vamos con ahora. Ok, son las 5. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Cuénteme. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Seguimos? Como empecé un poquito tarde, bueno, un poquito, no, un pocote por la situación de... Te quiero poder compartir, quiero que vamos bien. Vamos a hablar de acerca de masa de aromaterapia. Masa de aromaterapia se llama plasticina. Es así de sencillo. Hay recetas para hacer plasticina. Mi intención era hacer la receta, pero lo voy a ser honesta. Esa receta de plasticina, de verdad, que le saca a uno las canas, porque hay que hacerlo con harina, con aceite, y hay que agregarle tinte. Entonces, sí se mancha uno las manos. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes quieren hacer, bueno, dice que siga, que está muy bueno. Bueno, qué dicha. Entonces, sigo. Si ustedes quieren hacer la plasticina, les recomiendo que es algo súper lindo para poder desestresarse, porque verá que se desestresa, ¿verdad? En familia y demás. Y si no se quieren complicar mucho, porque van a hacer muchos regueros y demás los chiquillos, pues compren la plasticina lista, así como la compré yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la plasticina? Bueno, resulta ser que podemos agregar aceites esenciales y hacer diferentes figuras con los chicos, principalmente cuando son muy hiperactivos o les cuesta conciliar el sueño, les gusta estar activos. Entonces, verás que hay algo muy bonito que vi en un taller de aromaterapia una vez para niños, en donde según el color de la plasticina es el tipo de aceite esencial. Entonces, por ejemplo, usted le va a decir, bueno, en esta rosadita vamos a colocar aceite de neroli, y el neroli lo vas a llegar a usar cuando te sientas triste, cuando estés como muy ansioso. Entonces, en la plasticina rosada la llegas a oler. Todo ese tipo de actividades sensoriales las puedes trabajar con los chicos en casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a agregar 10 gotitas de aceite esencial sobre una bolita de masa y la mezclamos bien. La plasticina que uno hace casera es muy buena porque no tiene químico. Yo les recomiendo que usen esa, o hay una marca por ahí que no recuerdo el nombre porque no sé, es la que mi sobrina usa, que es de las menos tóxicas que hay. A eso hay que tener el cuidadito. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Con la plasticina, por ejemplo, tenemos un chico que es bien berrinchudo, que siempre está en conflicto y que está de mal humor. ¿Qué le vamos a recomendar? Por supuesto que mi amigo aceite esencial de naranja, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar a la plasticina 10 gotitas de aceite esencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y ahí vamos a hacer la pelotita. ¿Ok? ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Bueno, yo de hecho, estas gotas es muy poquito para una sola barra. Esto es como para una taza de plasticina. ¿Ok? Pero aquí lo mezclé con otra. ¿Verdad? Entonces, ahí los aceititos se van mezclando con la plasticina. Entonces, usted pone a los chiquillos a hacer diferentes actividades y demás. Entonces, si van a utilizar un tazón grande, ponen 10. Si lo van a hacer con poquito, yo les recomiendo que por cada barrita, si lo van a hacer así, por cada barrita pueden utilizar unas 2 gotitas de aceite esencial. Y pueden utilizar diferentes aceites. ¿Okay? Entonces, vean, aquí estoy armando figuritas, ¿verdad? Y pueden hacer, a mí me encanta la plasticina, me la da mucho. Pueden hacer canastitas, muñequitos y le ponen el aceite esencial favorito. ¿Qué es lo que va a pasar con su chico si está en casa y está muy ansioso, está muy colérico y está oliendo la naranja? Además que está activando su parte mecánica del cerebro, ¿verdad? Donde está haciendo algo mal, la parte de aromaterapia, 5 minuticos y lo van a ver tranquilo. Muy importante recordarle que se frote las manos porque están llenas de naranja y que las pueda oler. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Voy a jugar plasticina. Cuando estoy muy estresada, me voy a poner con la plasticina y me pongo aceite esencial de naranja también. Vamos a ver por acá. Si hay alguna duda, dice, sigamos, plasticina para los niños. Dice, ¿cuál es el aceite para la memoria? Ocupo para estudiar para exámenes en septiembre. Menta, aceite esencial de menta. Y verás qué lástima, no me lo traen, pero yo un día de eso saqué una publicación en donde usted a los lápices les puede hacer con este material de fieltro, papel fieltro, o una bolita de estas, le puede poner al lápiz encima. E incluso una de nuestras líderes tiene una capacitación de niños y ella le puso también unos cositos arriba, como unos pomponcitos. A ese pomponcito usted le pone aceite esencial. Entonces, por ejemplo, yo a mi lápiz, que tengo uno desde un gatillo sireno, mira qué cosa más vacilona, le pongo aceite esencial de Harmony. Y lo que hago es que cuando estoy escribiendo y demás lo vuelo,
y me trae la calma. Es súper bueno. Entonces, en tu caso, puedes hacerlo con aceite de menta, te va a ayudar mucho a la concentración. Si tienes difusor, genial, pero si no, lo puedes hacer, lo puedes hacer así. Dice, ideal para niños, se lo recomiendo, mamá juice, mamá y tía juice, exactamente, el aceite esencial de naranja que lo usamos mucho para los chicos así como muy ansiosos y enojados. ¿Ok? Perfecto. Vamos con nuestro tip número 9, ya estamos llegando al final, que son los juguetes de peluche reconfortantes. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, básicamente es un osito de peluche, ustedes siempre se ven con este, yo creo, ¿verdad? Este es mi osito de peluche de la infancia, tiene 27 años, o sea, tiene lo mismo que tengo yo de años, y ahí lo ando, y ustedes no tienen ni idea, o sea, mis gatas lo adoran, ¿verdad? Entonces ahora se ve juguetico a las gatas. Entonces, bueno, un osito de peluche, ¿qué es lo que pasa? Los chicos por lo general tienen un osito o algún juguete que sea ojalá de tela, que a ellos les gusta dormir o les gusta abrazar, una almohadita o algo que les guste. Entonces, ahí ustedes pueden utilizar, según la necesidad, lavanda, si los quieren relajar, también naranjas, si andan como hechichas, o también aceite de manzanilla. La manzanilla, les voy a comentar acá, ayuda mucho para la parte digestiva, pero tiene un componente altamente fuerte porque es calmante. Entonces, también cuando se huele y demás, ¿verdad?, nos ayuda mucho a la parte de bajar revoluciones, de calmar y estar tranquilos. También es una forma de utilizarlo. Lo que hacemos es que aplicamos de 2 a 4 gotas sobre el peluche o la almohada de tu hijo para ayudarlo a dormir tranquilamente durante la noche y tener agradable sensación con respecto al sueño. De hecho, yo tengo un testimonio de un chico que de esta manera, con los peluches y la almohada, lograron los papitos que durmiera solo en el cuarto, porque él no se animaba a dormir solo en el cuartito. Y con esta manera lo logró. Entonces, ¿qué es lo que hacen? 1, 2 a 4 gotitas. Yo le voy a poner 2 gotitas al peluche. Ahora sí las gatas no se van a secar al peluche. Pobrecitas. Bueno, le ponemos 2 gotitas de manzanilla, ¿verdad? Que nos va a ayudar mucho para la parte de relajación. De hecho, si usted algún día le está costando mucho dormir, puede hacer su masajito de mirol, manzanilla y lavanda. Su olor no es el más sabroso, pero es lo máximo para podernos ayudar a relajar. Ojalá lo pasen en la espalda, con aceite Aroma Blend, un buen masajito y de verdad que es una delicia. Entonces, ¿qué es lo que hace el bebé o el niño? Cuando duerme, abraza el peluche y va a estar oliendo ahí el aceite esencial que le pusimos. ¿Okay? Entonces, ese fue nuestro tipcito, ¿verdad? Del peluchito, y las que les gusta hacer muñequitas y todo eso, también pueden aprovechar y poner el aceitito esencial. Ok, perfecto. Sigamos por acá. Receta número 10, y esta, si no me equivoco, ya es la última. Repelente natural para insectos. No sé ustedes, pero últimamente se han desatado esos bichillos por todo lado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de nuestro repelente para insectos. Entonces, ¿qué necesitamos? Botella vaporizadora, ¿verdad? Por eso ocupamos tener varios. Agua purificada, que es agua hervida. Aceite esencial juice y aceite neutro. Se recomienda de uva o de girasol, ¿verdad? Pueden utilizar esos. El de uva huele muy rico, lo pueden conseguir incluso en alguna macrobiótica, huele bastante rico el de uva, a mí me gusta mucho el de uva. ¿Qué es lo que hacen? Número uno, para todas las aplicaciones van a ser diluir 20 gotas de aceite esencial en una taza de aceite de uva o de girasol y 1 1/2 taza de agua. Repito, 20 gotas de aceite esencial, lo van a revolver con 1 taza de aceite de uva o girasol. También lo pueden hacer con aceite de almendra o con aceite de Aroma Blend, pero si no quieren que se les suba mucho el costillo, lo pueden hacer con aceite de uva o girasol. Girasol tiene todo el mundo en la nacida. Luego, le van a agregar a esa mezcla 1 1/2 taza de agua, ¿ok? Luego eso lo van a mezclar bien, van a mezclar todo, tienen que darle bastante porque como lleva aceite, sí hay que hacerle bastante. Y una vez que lo mezclemos bien, lo vamos a aplicar. Ahora, ¿qué aceite esencial recomendamos para cada cosa de estas? Anótese. Hormigas en la casa, ¿le llegan muchas hormigas? Bueno, entonces a esa mezcla, el aceite esencial que usted le va a agregar va a ser menta. Y lo va a colocar sobre marcos de ventanas, puertas y debajo de la cocina. En esa zona donde llegan las hormigas. Ellas odian la menta. Cucarachas. Aceite esencial de juice de limón, bergamota o naranja. Lo van a rociar en las zonas afectadas, por ejemplo, en la cocina.
Incluso algo que yo hago es que abro el basurero y ahí mismo dentro del basurero le pongo para matar olores y demás. Y por dicha no veo nunca una cucaracha, pero por aquello. Para garrapatas vamos a utilizar aceite esencial de juice de limón, eucalipto, van a utilizar ahí los dos, lo van a mezclar ambos. Y van a aplicarlo sobre la ropa y sobre la piel expuesta. Si tienen alguna persona que le da, tiene garrapatas o alguna mascota, ¿verdad? Lo aplica, ¿verdad? Directamente en la piel y en la ropa y demás, sin ningún problema. Y ahí falta una que es la que preguntaron, como repelente para los que son mosquitos. Pueden hacer incluso eso mismo, pero yo para el repelente lo que hago es, en una botella de estas, ¿verdad? Agrego bruma, agrego lo que es aceite esencial de lavanda y agreguen también lo que es Harmony o puede ser antiestrés, cualquiera que tenga citronela. Y también si tienen zacate de limón, utilizan zacate de limón, el aceite esencial de zacate de limón, lo mezclan y aplican en el ambiente. Súper bueno. En algún momento salió los chiquititos de zacate de limón, si lo tienen lo pueden utilizar por ahí. ¿Okay? Entonces de ahí tienen las tres recomendaciones según la necesidad si tienen diferentes bichillos. Dice por acá, aceite de lavanda. Aceite de lavanda lo podemos utilizar para repelente de mosquitos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este tallercito. Y por último, quería mencionarles las tres oportunidades que tenemos en Just. Si ustedes recibieron las tarjetitas de detección, ustedes se identificaron con varias tarjetas y yo creo que fuimos hablando de diferentes aceites, pero si alguna necesidad que usted vio en las tarjetitas no la evacuamos, usted le va a decir a la persona que le invitó el día de hoy que usted quiere ser anfitrión de un encuentro de bienestar para ver esa información que tal vez no vimos el día de hoy. ¿Cuáles son nuestras tres oportunidades? Uno, ser cliente VIP. Que usted diga, bueno, yo quiero comprar el aceite de lavanda, el aceite de eucalipto, me encantó, ¿para qué sirve? Y voy a utilizarlos para mis recetas caseras en casa. Entonces, usted le dice a la persona que le invitó que le envíe las ofertas, de igual forma la persona que le invitó lo va a hacer, para que usted tenga todas las ofertas disponibles. Luego, la número dos, anfitriona de un spa en casa. Les cuento que este lunes tenemos el tema de cuidados de la menopausia. Y yo les anuncié el lunes pasado que todas las personas que se conecten se van a rifar una espuma de lavanda con un set de baño, ¿ok? Pero para participar en la rifa habían dos requisitos. Uno, conectarse con mínimo tres personas. O sea, que usted invita a tres personas y que esas personas se conecten. Dos, avisarle a la persona máximo, a la persona consultora que le invitó máximo el día de mañana para que le agenden su encuentro de bienestar. Y de esta forma, así usted como cliente queda participando en la rifa de esto y si sus invitados además compran producto, adivinen qué va a pasar. Usted gana producto gratis por lo que ellos compren, ¿ok? Esta es la opción de ser un anfitrión virtual de Just. Y la tercera es que se pueden afiliar. Para afiliarse, de verdad, la oportunidad que tenemos actualmente está muy buena. Y es el mejor momento para que usted inicie con un negocio que es acerca de la salud y que puede generar buenísimos ingresos para su casa. Ustedes saben que actualmente las líderes de grupo, que es el rango, empezando el nivel de negocio, de los más bajitos que hay, están ganando actualmente de 200.000 a 300.000 colones. ¿Le gustaría ganar esa platita? Bueno, si usted quiere saber más del plan de negocios, el próximo miércoles les invito a que se conecten. Apúntenlo ahí, miércoles 6 de la tarde, oportunidad de negocio, no se lo pierdan porque vamos a dar unos tips muy buenos y una mamita nos va a contar cómo hace para emprender en Just y ser ama de casa también porque hay que cuidar a sus hijos. Para afiliarnos, ¿qué hay que hacer? Bueno, usted le avisa a la persona que le invitó el día de hoy que se quiere afiliar. Esa persona le va a pasar una hojita digital para que usted le pase los datos, nombre, cédula, teléfono, correo y esa información. Se le genera un código y así usted puede entrar al sistema, hace pedido de las cositas que guste, todo le va a quedar con 25% de descuento y si el producto que gusta está en oferta, aunque tenga descuento de oferta, le aplicamos el 25% de afiliado. Vean qué maravilla. ¿Ok? Digo gata. Y adicional, tenemos que el set de afiliación está para 19.000 colones. Este trae lo que es
enebro, tomillo, óleo, cazol, bálsamo, buluchi en tamaño viajero y algo súper bueno. Usted se afilia y su pedido le llega 3 días hábiles a su casa. Si hace un segundo pedido de 42 mil colones, precio de venta público, le van a regalar lo que es un dedo Intim Plus y un serum, un contorno de ojos valorado en 48 mil. De verdad que las oportunidades que tenemos este periodo para afiliarnos son muy buenas. Si usted se quiere afiliar, escríbanle a la persona para que se afilie. Y ahí no termina todo. De parte del grupo Sinergia, tenemos la rifa de una canasta de productos, viene con 10 productos y un difusor. Se va a rifar entre todas las personas que se afilien este periodo número 5. Así que aprovechemos esta oportunidad porque está demasiado buena. De verdad espero que hayan aprovechado y hayan disfrutado de este encuentro de bienestar el día de hoy. Amor, ¿me ayudas, porfa? Había preguntitas ahí, que usted me levantó la mano. Solo una, ese repelente se puede usar en difusor. Sí, claro, en la mezcla de repelente se puede usar en difusor, por supuesto. Sí. De hecho, en el difusor puede usar lo que es Harmony, zacate de limón, lavanda, va a oler delicioso y les espanta todos los bichillos, ¿ok? Bueno, qué dicha que les gustó la capacitación, no veo más dudas. De verdad, un placer. Yo les voy a pasar la presentación en PDF porque yo sé que los que están ahí en Facebook no pudieron verla. Igual a los de Zoom se la voy a pasar. Pero en un segundo porque aquí hay una pregunta. Voy a dejar de compartir un momento. Dice, me olvidé de la mezcla contra cucarachas. Ya se la digo. Ok, regálame un segundo para revisarla aquí en la presentación. La mezcla para cucarachas sería una botella vaporizadora, agua purificada serían, vamos a ver, diluir 20 gotas de aceite esencial en una taza de aceite de uva o girasol, una y media taza de agua, mezclar bien, y el aceite esencial, que serían 20 gotas, sería para la parte de cucarachas, sería limón, bergamota o naranja. Esos serían los aceites esenciales recomendados para esa parte. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más, y ya no hay más preguntas, de verdad, muchas gracias por haberse conectado. Espero que hayan disfrutado de este encuentro de bienestar. Nuevamente, disculpas por todos los contratiempos que tuvimos, pero bueno, al final yo creo que salió. ¿Cuántas gotas? 20 gotas de aceite esencial. ¿Ok? Perfecto. Bueno, dice que no puedo anotar el repelente, si lo repito. Ok, para repelente puedes usar una botellita así, puedes usarlo con bálsamo o directamente con bruma. Vas a agregar, estas botellitas son, en lo caso son 75 ml, si no me equivoco. En una botellita de estas vas a agregar bruma totalmente llena. Vas a agregar 5 gotas de lavanda, 5 gotas de Harmony o antiestrés, que los dos tienen citronela, y 5 gotas de zacate de limón. Esa es la recomendación. Si no tienes zacate de limón, puedes cambiarlo por el limón directamente. Y ahí le va a ayudar muchísimo para todo lo que son los bichitos. ¿Okay? Bueno, ahora sí, listo. Bueno, que tengan una linda tarde de sábado, un excelente fin de semana. Que Dios me les bendiga muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en la próxima, que es el lunes. Chao, chao.